Esta audiencia es la audiencia número 15 sobre persecución, represión, criminalización, judici judicialización a la población campesina en Nicaragua y desplazada forzadamente. Mi nombre es Antonio Rejola, soy relatora por Nicaragua, eh, voy a estar presidiendo esta, esta audiencia. Me acompañan en la mesa la comisionada Margaret May Macaulay, relatora... De personas afrodescendientes y de mujeres, el comisionado Luis Ernesto Vargas, que es relator además de personas migrantes y desplazados, la relatora de, de derechos económicos, sociales, de, culturales y ambientales, eh, Soledad García Muñoz, y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta. Eh, le doy la bienvenida a los peticionarios que aquí nos acompañan en un tema muy importante, eh, que para la comisión es muy importante poder visibilizar. No habíamos tenido ninguna audiencia sobre Nicaragua, sobre este tema específico, por lo tanto es muy importante poder contar con la información que ustedes hoy día nos van a exponer. Eh, lamentamos una vez más la ausencia del Estado. El Estado, como ha sido su costumbre en el último tiempo, ha mandado una nota justificando eh, su ausencia por una parte y a su vez eh, señalando observaciones al tema, al, al tema de la audiencia y manda varios anexos eh, que nosotros vamos a adjuntar a la audiencia, pero eh, en, de manera muy sintética. Eh, Voy a señalar algunas de las ideas básicas de lo que señala el Estado. Eh, dice que no existe ninguna política de reprimir, criminalizar ni judicializar a las personas por pertenecer a un grupo determinado. Señala que eh, reitera que las detenciones a las personas involucradas en acciones delictivas se han realizado conforme, conformidad a la ley. Eh, que en referencia al contexto de los hechos denunciados por los solicitantes, argumenta que las marchas han sumado miembros de partidos políticos y organizaciones que aducen pertenecer a la sociedad civil como plataforma para realizar activismo político contra el gobierno, desplegando actividades violentas y ocasionando alteración en el orden público. <coughs> Reiteran que la Policía Nacional desarrolla planes especiales ante las movilizaciones que están dirigidos a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana y humana, la protección de la vida de las personas, su integridad física, sus bienes y la libre circulación de las personas. Luego se refiere a la situación relacionada por los peticionarios en manera particular. No lo voy a leer porque es muy largo y más nos interesa escuchar a los peticionarios. Y acompaña eh, algunos anexos y videos, eh, uno de los cuales es sobre el caso Morrito y un informe policial sobre el asesinato Morrito, que es un, el policía que eh, ustedes deben saber. Pero básicamente eso, eh, la información que ha mandado el Estado va a quedar adjunto a la información sobre esta audiencia. Como el Estado no está aquí físicamente, eh, eh, ustedes van a tener 25 minutos para poder eh, exponer. Ustedes distribuyen el tiempo como ustedes mejor prefieran. Luego los, los, los comisionados, ¿cierto? Vamos a, a hacer comentarios o preguntas y según el tiempo que nos quede, luego van a tener ustedes un poco más de tiempo para poder hacer sus comentarios finales. ¿okay? Yo les voy a ir... Eh, avisando cuando ya les queden cinco minutos tres minutos y un minuto muchas gracias muy buenos días eh, señores comisionados agradecemos mucho la, la oportunidad eh, por habernos concedido esta esta audiencia donde eh, vamos a presentar información y análisis de las distintas formas de persecución represión criminalización y judicialización a la población campesina de Nicaragua y sus efectos sobre el desplazamiento forzoso que ha tenido eh, eh, en el sector eh, campesino. Eh, lamentamos muy de veras que el Estado no esté eh, presente en, en esta audiencia, pero no es otra cosa que el, 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 el reflejo de eh, un diálogo eh, también eh, ausente, que eh, constantemente es eludido de forma ah, sistemática para uh, no resolver los problemas que, que de derechos humanos que se viven en el, en el país. Uh, voy a presentar a los miembros de la, de la delegación. Yo soy Ramiro Orías, eh, integrante de la Fundación para el Debido Proceso, DIPILEF. Eh, tengo también eh, aquí la, la presencia de, de, de Medardo Mairena el ex coordinador nacional del, del, del Consejo del Movimiento Campesino, quien hasta hace muy poco estuvo preso eh, injustamente y arbitrariamente en las cárceles de Nicaragua. Está el eh, Boerges Fornos, eh, él representa Acción Penal, un colectivo de ex exfiscales que han construido de forma decisiva en la defensa de eh, los campesinos eh, detenidos. Y también nos acompaña eh, Wendy Flores de, eh, el, del colectivo Nicaragua Nunca Más, quien hoy se encuentra eh, en una situación de, de, de exilio fuera de su país, residiendo en, en Costa Rica. Ah, el, el tema que nos preocupa hoy eh, tiene unas raíces eh, eh, históricas eh, tal vez mucho más largas, más profundas que las de, de abril. ¿No? Como vamos a ver en esta audiencia, la represión al movimiento campesino viene de mucho antes, desde los intentos de construcción del canal, y lo que ocurre es que a partir de, de abril, eh, de los hechos de abril, se han intensificado y se han eh, eh, profundizado eh, la, la forma en cómo se ha reprimido el movimiento campesino. Con eso voy a ceder la palabra a Medardo para que inicie la presentación. Okay. Gracias. Gracias, honorable comisión. Eh, por la oportunidad y también por lo que han hecho también para defender derechos humanos en Nicaragua. Eh, como ya es de conocimiento de ustedes, el movimiento campesino nos organizamos en el 2013, a raíz de que Ortega hizo la ley de expropiación, la ley 840. Eh, en ese entonces nos organizamos para proteger nuestras tierras y nuestras familias porque éramos amenazados para ser desplazados en nuestras propiedades. En el 2018, eh, cuando el régimen Ortega Murillo empezó, asesinar a los jóvenes, ¿verdad? Nosotros también salimos a protestar, ¿verdad? Eh, para apoyar a los jóvenes, porque los estaban asesinando. Nosotros empezamos a hacer protestas, marchas, además que ya teníamos en eh, nuestra experiencia 96 marchas, entre ellas ocho marchas de carácter nacional. Y nosotros pues salimos a protestar en ese momento para exigir al régimen que dejara de asesinar a los jóvenes. Y eh, no pudimos ser indiferentes, nosotros nos organizamos eh, con la base que teníamos a diferentes partes de Nicaragua, que teníamos organizado, para cómo podíamos hacer protestas nosotros para respaldar a los estudiantes. Eh, lamentablemente también fuimos reprimidos, ¿verdad?, igual que los estudiantes. En su momento eh, nos coordinamos para hacer protestas en los departamentos, pero también fue donde surgieron eh, los famosos tranques, ¿verdad?, que ya se miró a, a raíz de la represión que había, cómo nosotros teníamos que salvaguardar la vida, tanto de los campesinos, como también podíamos apoyar a nuestros hermanos eh, estudiantes que estaban siendo brutalmente asesinados, de la cual también ustedes tienen el conocimiento. Eh, posteriormente también nos involucramos en el diálogo nacional de 2018, con la intención de nosotros poder encontrar eh, una salida pacífica a través del diálogo. Lamentablemente Ortega nunca quiso... Eh, escuchar las demandas del pueblo, porque siempre solo pretendía de que se quitaran los tranques, ¿verdad? que se habían organizado para salvaguardar la vida de las personas, pero nunca quiso que de alguna manera pudiéramos encontrar un arreglo, un acuerdo para encontrar la salida a la crisis sociopolítica que estamos viviendo hasta el día de hoy. Eh, posteriormente, eh, la, un, la última marcha que hicimos antes de que fuera secuestrado fue el 12 de julio verdad eh, ya había sido invitado por la comunidad nicaragüense en el exterior para participar en un conversatorio, para dar a conocer cómo iban los avances del diálogo, igualmente como lo hicimos con la gente que estaba en, el, en los tranques. En ese entonces, cuando el 13 de julio, que me disponía para viajar junto a mí y Pedro Mena, eh, cuando íbamos al aeropuerto, fuimos secuestrados por migración en ese entonces, eh, entregados a la policía orteguista. Y decimos secuestrado porque no había una orden de captura para que fuéramos capturados eh, de una manera irresponsable. Nos, nos secuestraron, nos trasladaron al Chipote. Eh, en ese momento nos pusieron un pasamontaña. Yo andaba una chaqueta, me la pusieron en mi rostro para que no conociera a las personas de, que nos estaban eh, secuestrando. Nos llevaron al Chipote, nos tuvieron enchachados eh, más de tres horas en, en las preventivas. Y en ese momento siempre con el rostro tapado y enchachado con las manos para atrás. Y todos los oficiales que pasaban por ahí en ese momento nos pasaban dando golpes. Tuvimos tres horas en ese momento. Después de las tres horas nos llevaron a la celda, ya a encerrarnos. Y nos tuvieron eh, trece días. Entre esos trece días siempre nos sacaban a entrevistas, tres veces en el día, tres veces en la noche. No nos dejaban dormir ni de día ni de noche. Siempre eh, en una de las entrevistas, de tantas entrevistas... Eh, se apareció uno de los oficiales diciendo de que había una propuesta del gobierno, que yo pudiera este, conseguirme libertad a través de una negociación, y la propuesta que hacía en ese entonces era de que eh, yo acusara a la conferencia espicopal como que ellos habían sido los que habían organizado el supuesto golpe de Estado que nunca ha existido en Nicaragua. Como no acepté la propuesta, entonces fue el momento cuando me torturaron, me dieron una patada en la boca y el estómago, yo caí sin juego, y fue el momento que empezaron a agarrarme a golpe y me dijeron: Vamos a ir duro contra vos. Date cuenta que si vos no aceptás esta propuesta, acordate que tenés una familia. ¿verdad? A la cual pagaría las consecuencias Yo tengo una niñita en ese entonces, tres añitos Y fue cuando me dijeron Te vamos a traer un video, si vos no aceptas Donde le hemos cortado a tu niña Dedito por dedito, pieza por pieza Su cuerpo, y si vos no aceptas Entonces vamos también A seguir con el siguiente Que sigue tu familia hasta que no quede nada Porque es el momento Que vos tenés que co colaborar ¿Verdad? Con, con, con el comandante Para que este querían eh, enjuiciar pues a la conferencia episcopal como yo no acepté entonces continuaron las torturas los golpes y posteriormente me dijeron mira de todas maneras no te vas a capear eh, el juez es sandinista el fiscal es sandinista te vamos a condenar a una pena máxima estamos reformando leyes para que tu condena no sea ni siquiera de 30 años y efectivamente fui condenado a más de 216 años verdad es totalmente ilógico por la pena máxima son 30 años en Nicaragua verdad pero aún así eh, nosotros tenemos claro de que fuimos enjuiciados injustamente porque, por delitos que no hemos cometido en Nicaragua nada está normal en Nicaragua siempre continúan los asesinatos eh, el movimiento campesino lo han querido callar totalmente porque en ese entonces la mayoría de los líderes eh, fueron totalmente perseguidos, tuvieron que exiliarse en el exilio y, pues, cinco de, de, de ellos estuvimos encarcelados, ¿verdad? En ese momento, cuando nosotros nos liberan a raíz de una supuesta ley de amnistía que para nosotros fue una acto de anistía que en ese entonces hicieron nada más para proteger a los verdaderos asesinos que están asesinando al pueblo de Nicaragua. Hoy por hoy eh, fuimos liberados de esa manera, pero también nos dan persecución todos los días y ahora no solamente nos están encarcelados, nos están asesinando en el campo. De una manera selectiva, ya tenemos en este año eh, 2019 30 campesinos eh, documentados, ya que ahí pudimos mostrarlos a través del expediente cómo están asesinando a los campesinos de manera... Eh, atroz. Eh, cedo, cedo la palabra a poner Porno. Muchas gracias. Buenos días, honorables comisionados. Eh, Acción penal ha constatado graves violaciones al debido proceso y una falta de independencia en el sistema de justicia penal en Nicaragua. De forma general en el caso de los presos políticos, pero en particular con la población campesina. Aquí vemos que hay una sustracción de juez natural. A la población campesina se le acusó en la ciudad de Managua por hechos acontecidos en departamentos del interior del país. Río San Juan, el caso Morrito que usted se refirió anteriormente. Eh, Rivas, los fiscales y los jueces se amparaban en una ley aprobada siete meses antes del inicio de la represión, la ley 952, justificando que se encontraban en presencia de hechos de relevancia nacional y de trascendencia social. Eso contradice nuestra constitución política y nuestra legislación procesal penal en Nicaragua al sustraerlo de su juez natural. Sumado a ello, como son personas originarias de lugares alejados, la obtención de la prueba y la posibilidad de llevarla a un juicio también se le dificultaba al sector campesino por provenir de lugares alejados. Vimos también que se inobservó el principio de proporcionalidad. Las detenciones fueron ilegales se impuso la medida cautelar de prisión preventiva como una regla general cuando es de carácter excepcional. Eso lo que evidenció fue una voluntad política e institucional de imponer una pena anticipada. Voy a ejemplificarlo con un caso en concreto. Un líder campesino de Rivas estuvo detenido bajo esta figura de prisión preventiva siete meses y quince días en prisión. Eso supera por un mes y quince días la pena mínima por el delito por el que fue acusado. De igual forma, eso se aprecia también con la imposición de las penas más elevadas en la historia jurídica de Nicaragua. 210 años a Pedro Mena, 216 años a Medardo Mairena. Consideramos que ellas tenían el objetivo de amedrentar a la población campesina en la defensa de sus derechos. De igual forma, hubo una violación a un principio constitucional y universal del debido proceso, como el de celeridad procesal. En los casos específicos del liderazgo del movimiento campesino, sin fundamento, decretaron la tramitación compleja de la causa. El efecto de la tramitación compleja es que se duplican los plazos para ser procesados. Esto fue un mecanismo esencialmente para prolongar los procesos y también fue un elemento disuasivo hacia el campesinado que estaba en libertad para evitar su reorganización. Asimismo, hubo constantes reprogramaciones de audiencias y juicios sin fundamento legal. Decían, es que no los trasladaron a las audiencias o es que hay una reestructuración en la agenda del judicial. Asimismo, se obvió el principio de oralidad y publicidad. En Nicaragua, los procesos de presos políticos y especialmente del sector campesino se convirtieron en juicios y audiencias privadas. No se permitió el acceso a los medios de comunicación y al público a pesar de que nosotros como abogados lo solicitábamos. De igual forma, se obstaculizó el derecho a la defensa. En algunos casos los abogados defensores no tuvimos acceso al expediente judicial, a pesar de haberlo solicitado. Se obstaculizó el derecho a una adecuada defensa porque no se daba cabida también a nuestros argumentos jurídicos, muy al contrario de lo que sucedía con los argumentos jurídicos de los fiscales, que eran aceptados sin ningún tipo de cuestionamientos, por muy inverosímiles que fueran, como el hecho de haber la participación de Medardo Mairena en un hecho delictivo que aconteció a 215 kilómetros o un poco más de donde él se encontraba. Y algo muy importante, cuando la defensa la ejercían defensores públicos que forman parte del sistema de justicia penal porque dependen de la Corte Suprema de Justicia, estos actuaban en contubernio con los fiscales y jueces, sin ejercer una verdadera defensa e incluso orientaban a las personas acusadas. Admitir hechos en búsqueda de una pena mínima y un supuesto beneficio legal. Por otro lado, se irrespetó la dignidad humana. Los campesinos detenidos ilegalmente fueron presentados por las autoridades policiales ante los medios de comunicación oficialistas como delincuentes, terroristas y golpistas para estigmatizarlos y provocar la animadversión pública, evidenciando el carácter político partidario de los procesos judiciales. En el caso específico del campesino Max Cruz, originario del municipio de Altagracia, en la isla de Metepe, departamento de Rivas, estuvo hospitalizado por 57 días. Y durante esos 57 días, a pesar de que no había posibilidad alguna de fuga porque sus heridas eran en las piernas ocasionadas al momento de su detención, estuvo esposado en la cama del hospital. Y durante el periodo de la convalecencia se le inició el proceso penal. A esto se suma también las condiciones carcelarias en las que se encontraban guardando prisión, que eran inhumanas. Y aunque se informaba a los judiciales de tales condiciones y se les solicitaba medidas correctivas, siempre hicieron caso omiso a nuestros reclamos. Acción Penal concluye que el Poder Ejecutivo instrumentalizó el sistema de justicia penal a partir de abril del 2018 en el marco de la represión estatal. La Policía Nacional, por su parte, realizaba acciones dirigidas a la detención de campesinos y a la obtención de pruebas ilegales para armar casos. El Ministerio Público, carente de autonomía, formulaba las acusaciones validando las actuaciones de la Policía Nacional. Y cuando la defensa era ejercida por defensores públicos, estos no hacían su verdadero ejercicio de defensa. En tanto, los jueces y magistrados, a quienes les corresponde su función de garante constitucional, no cumplieron con esta función. No ejercieron el control de legalidad y de proporcionalidad de los actos de la Policía y de la Fiscalía Nacional, y por el contrario, facilitaron el irrespeto de los derechos y garantías constitucionales y universales del debido proceso, violentando el debido proceso y el derecho a un juicio justo que tienen los presos políticos en general, pero en particular la población campesina, como correspondería en un verdadero Estado de Derecho. Por el contrario, han procesado. Han condenado a ciudadanos que su delito ha sido ejercer sus libertades individuales, lo que es propio de un sistema de derecho penal de enemigo y no de un sistema de democrático de derecho como el que debería de funcionar en nuestro país. Cedo la palabra a Wendy Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, honorable comisión. Como se puede observar de lo descrito por Medardo y Guanerge, eh, la represión contra campesinos ha tenido la finalidad de desarticular al liderazgo campesino. Seis líderes fueron apresados durante el período de las protestas. Pedro Mena, Víctor Díaz, Lenar Fonseca, Ronald Re Enríquez, Freddy Navas y Medardo Mairena. Otros tuvieron que exiliarse para proteger sus vidas, como lo hicieron Francisca Ramírez. Juana Juárez, Javier Carmona, Nemesio Mejía, Henry Ruiz y otros campesinos que también ejercían un liderazgo importante. Y otra, otro grupo de campesinos se, eh, in, se tuvo que desplazar hacia el interior de las montañas, mientras que otros tuvieron que sufrir las consecuencias de lesiones producto de la operación limpieza. Uno de ellos fue Juan Gabriel eh, Mairena. Hermano de Medardo Mairena, quien hoy en día tiene alojada una bala vale en su cuerpo. Otro campesino que igual había buscado cómo proteger su vida y e se había internado al interior de las montañas, Juan Gabriel Cordero, fue perseguido en la montaña por grupos de militares que finalmente le dispararon y le lesionaron la rodilla durante días fue cargado en hamacas por otros campesinos para poderle salvar su vida hasta, llegar, lograr, hasta lograr llegar a territorio costarricense donde recibió atención médica y ya hoy se encuentra con su familia pero en ese transcurso de persecución eh, él que tiene una pareja con ocho hijos uno de, una niña de siete años se les murió precisamente porque estaba muy mal de salud y no podían acudir a las autoridades de salud en busca de ayuda debido a la feroz persecución que existe en contra de los campesinos. Pero esta represión no es de ahora, y la represión no solamente tiene que ver con el contexto de la crisis, sino también con los asesinatos que hay en el campo. Entre el 2008 y 2017, el CENID había registrado al menos 25 asesinatos de líderes campesinos opositores, de los cuales 12 fueron pe perpetrados en territorio hondureño. En 14 fueron reportados como enfrentamientos u operaciones realizadas por el ejército o la policía y en al menos la mitad de los dos casos fueron por fuerzas combinadas contra supuestos grupos de delincuentes a quienes vinculaban a casos de abigeato o narcotráfico. En su mayoría las víctimas sufrieron tortura previa a la muerte. Estos operativos se caracterizaron por su efectividad expresada en el alto número de fallecidos en un corto tiempo, lo que sugiere la culminación de un trabajo de inteligencia, siendo evidente que el objetivo era matarlos y no capturarlos. Uno de estos graves hechos ocurrió en noviembre del 2017 en un operativo militar en la comunidad San Pablo 22, donde ejecutaron a seis personas, entre ellas dos, menor, dos menores de edad. La niña tenía evidencias de haber sufrido incluso violencia sexual. Los seis cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y hasta el día de hoy, Elea Valle, madre de esos menores, reclama y exige la entrega de los cuerpos. Estos asesinatos en actualidad se han incrementado. Entre enero y septiembre de 2019, el colectivo ha monitoreado 30 casos de asesinatos, de los cuales 22 ocurrieron en Jinotega, en diferentes municipios. Tres eran refugiados en Honduras y uno en Costa Rica. Según las autoridades costarricenses, fue abatido por militares del ejército de Nicaragua. Una característica común de las víctimas es que estaban vinculados a las protestas iniciadas en abril de 2018 o tenían un reconocimiento político opositor, como es el caso de Oliver Montenegro, asesinado el 23 de enero de este año en Ginotega, a quien le dejaron su rostro desfigurado a balazos y machetazos. Según sus familiares en el acto, hubo participación de policías combinados con paramilitares. Para agravar la situación de esta familia, entre junio y agosto fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro, su sobrino Yalmar Celedón, ambos refugiados en Honduras, y su cuñado Francisco Landón en Huehuilín. En general, en los casos reportados se observa que los perpetradores operaban en grupos de dos o hasta 18 personas, como en el asesinato de Jesús Gregorio Montano ocurrido el 14 de abril, que según testigos, cerca de 18 paramilitares rodearon su propiedad y se lo llevaron, siendo luego encontrado con cuatro impactos de bala en sus cuerpos y señas de tortura. También en febrero, una de las víctimas, eh, familiares de Leonel Dávila, en los que se puede determinar que no, no había razón eh, para perseguirlos y ella decía, mi cuñado no tenía que le robaran, él solo trabajaba para ganarse sus 100 pesos y llevar para la comida de sus hijos, que eran tres mujeres y dos varones de sus cinco hijos. Entonces, ni siquiera el móvil del delito ha sido un robo. Al revisar los hechos de los asesinatos, observamos que en 28 casos las víctimas presentaban heridas con armas de fuego. Cinco, heridas cortopunzantes, un estrangulamiento y dos con evidencias de tortura. La forma de las ejecuciones refleja una pequeña parte del horror de los campesinos que se ha sido expresado en palabras de Marlon Rivera, un campesino que describió cómo eh, ejecutar un operativo en pantasma, que fue conocido como el bombazo, y él con su voz entrecortante y sus manos temblorosas en la conferencia de prensa decía... No queremos que nos sigan matando los campesinos porque estamos, porque estas manos campesinas son las que les dan de comer. ¿Y por qué nos matan a nosotros? Ya no queremos morir al describir el horror que sufren en el campo. Hoy, nuevamente campesinos y campesinas desde Sumilpa, desde las montañas y miles desde el exilio exigen que cese esta matanza. Es el grito que hoy queremos transmitir en esta audiencia y que es nuestro deber escucharlo y hacer algo para detener esta barbarie por la que están pasando los campesinos. Por ello, para el colectivo, estos hechos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y corresponden a un recrudecimiento de la represión y una estrategia utilizada para eliminar la resistencia en el campo con la participación de fuerzas paramilitares. Justamente, por la influencia que las víctimas ejercían en sus territorios donde se desplazaban. Observamos que en ninguno de los casos ha existido investigación y sanción de los responsables, encontrándose todos ellos en impunidad. Este escenario de violencia y de persecución ha, prov ha provocado el exilio de miles de campesinos, quienes han dejado sus fincas y sus formas de vida, ubicándose en su mayoría en territorio costarricense y viviendo en condiciones precarias. Y en el caso de las mujeres, que en el contexto de las represiones también han, han sufrido, algunas de ellas hasta violencia sexual durante la detención, también siguen sufriendo no solamente el, la agresión y la represión en contra de sus familiares, sino que ahora enfrentan solas el llevar este, eh, su vida familiar en el campo. Para concluir, solicitamos a la ilustre comisión que exhorte al Estado a garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión y asociación que han sido vulnerados a los campesinos y a toda la población. Requiera el cese de la persecución, represión y criminalización contra los campesinos y solicite las investigaciones que permitan la búsqueda de justicia de estos asesinatos, torturas, detenciones ilegales, allanamientos ilegales y violencia sexual. Se promueva la creación de una fiscalía especial acompañada y asesorada de instancias internacionales que dirija los procesos investigativos independientes e imparciales en cada uno de estos casos. Inste al gobierno a retomar un diálogo que sea inclusivo de los diferentes sectores sociales que permita la salida de la crisis que actualmente tenemos y que también afecta a los campesinos. Exhorte al Estado de Nicaragua a derogar la ley 840 que la ley por la cual iniciaron las protestas los campesinos a fin de poner fin a la concesión, toda vez que se ha vencido el plazo de seis años que el gobierno acordó con las partes para demostrar la capacidad de la construcción del Gran Canal. Eh, tenemos más información que se ha puesto a disposición de la Comisión y eh, estamos a la disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. darle Thank you, Madam um, President. Um, good morning, um, everyone, and good morning to the uh, requesters who have given heartbreaking um, testimonies today. Um, this whole morning has been filled with really upsetting news about Nicaragua. Um, it's always a very concerning thing when a, a state which had been somewhat uh, democratic um, loses whatever little uh, standards of democracy had existed. And goes completely off grid, which uh, seems to be the position uh, in Nicaragua today, unfortunately. And um, for the campesinos to be suffering in this way is, is, seems to be all part and parcel of inflicting harm to the ordinary people of Nicaragua um, without any due regard for their rights. Um, I don't, um, I really am not supposed to be talking much um, um, with my voice in the state and my chest in the state it's in, but I just wanted to ask uh, a matter which is concerning me. In relation to the women who had been sexually violated and abused. By the um, security forces in Nicaragua, um, were any of them able to file complaints against particular officers or groups of officers, uh, um, or even those who were raped as a result of, the inc of incidents caused by the actions of state um, agents? Um, were they able to file complaints in that regard, and were these complaints investigated at all, um, um, to any level? Um, because I, my rapporteurship would like to to know so that we can suggest that we pursue this particular aspect as. Uh, under the women's rapporteurship. Uh, um, and um, if you have any information, I understand that the general action ag against of, the of violations um, in Nicaragua um, is not based on race, gender, um, ethnicity or, or anything like that. Um, it is Across the board, um, but if you have any information also about uh, violations against Afro descendants, I would be very grateful if you can also add that to your information um, to us. Um, I'm sorry, my voice is getting worse and worse, but I, I really, my heart goes out to you, and I respect your um, courage. In, in what you are doing, in, and um, pray that we can assist you to regain the, the um, principles of democracy, which will ensure that there be no further violations of the rights of the people in Nicaragua. Thank you. Le voy a pasar la palabra al, al comisionado Vargas, que es relator de migrante y desplazado. Sí, muchas gracias, presidenta. Y gracias a ustedes también por haber pedido la audiencia. Yo creo que la ausencia de contraparte ha permitido que ustedes, en sus dramáticos relatos, hayan expuesto de manera muy clara lo que ha venido ocurriendo. Eh, simplemente querría preguntar con respecto a la última intervención. Eh, ¿En qué estado se encuentran las investigaciones por los hechos que ustedes han denunciado? Es decir, ustedes han dicho, cuando no capté muy bien el mensaje, que es desde 2008 para acá, inicialmente dijiste, han sido asesinados 28 o algo así, campesinos, pero eh, Medardo nos había dicho, y, y tú al final lo dijiste también, que este año, 2019, 30. Entonces, quisiera saber, como, como precisar un poquito la cifra, eh, y esencialmente en qué estado se encuentran las investigaciones por esos homicidios que ustedes han descrito. Muchas gracias. Y le voy a pasar la palabra a la relatora eh, especial de Redesca. Muchas gracias, comisionada presidenta y relatora de país. Eh, realmente quiero saludar la celebración de esta audiencia, eh, porque es enormemente importante visibilizar la situación de la población campesina en Nicaragua, que como bien señalaron, eh, viene sufriendo consecuencias de, de su accionar por los derechos humanos desde antes de de abril de 2018. Y en ese sentido quisiera tener más información sobre cómo cómo, cómo ha continuado la cuestión del reclamo en cuanto a la construcción del, del canal. Quisiera también tener más información, ya veía en el informe que nos han facilitado eh, las consecuencias de algunos derechos sociales y ambientales que sufre particularmente la población campesina. Eh, el informe refleja la situación de la población desplazada en costa rica. me gustaría escuchar más sobre la situación de la población desplazada en las montañas de nicaragua, con particular eh, atención a las mujeres campesinas. Eh, refleja ese informe también la cuestión de la atención médica, que ha sido objeto de preocupación de la comisión y desde es su mandato, desde que, desde que tuvimos la oportunidad de visitar el país en, en abril, y quisiera también hacer un, un registro de la paradoja que supone que precisamente el Estado de Nicaragua fuera uno de los estados que apadrinase la Declaración de Derechos de los Campesinos. Y en ese sentido también traer a esta audiencia la importancia de esa declaración adoptada en el, en el marco de Naciones Unidas para la defensa de los derechos de el campesinado y la población, las poblaciones rurales, y cómo esa misma declaración en su artículo 13 y 14, si recuerdo bien, refleja precisamente los derechos que ustedes están acá reclamando, también como derechos específicos de la Comisión de la, de la Población Campesina. Estoy segura de que la Comisión va a tener también un rol eh, muy activo en la promoción de esta declaración tan importante, especialmente a partir de esta audiencia. Gracias, comisionada. Eh, María Claudia Pulido, secretaria de Ejecutividad Junta. Eh, muchas gracias, presidenta. Solamente de una manera muy eh, puntual, eh, anunciar que la comisión está adelantando un informe sobre la situación de personas privadas de la libertad en Nicaragua y que será muy importante recibir toda esta información ¿no? y el te testimonios de primera mano, como el que el señor Mayrano, May Mayrena ha entregado aquí a la comisión el día de hoy, para. Eh, y, ilustrar ese informe. Adicionalmente, Presidenta, informar que el 20 de septiembre fue publicado el informe sobre migración forzada de personas migrantes eh, nicaragüenses a Costa Rica eh, y que es una, un documento en el que la Comisión es, eh, analizó más de 200 testimonios que se recogieron de nicaragüenses en Costa Rica, de personas nicaragüenses, y que tenemos toda disponibilidad para avanzar con cooperación técnica en la difusión de ese informe y sus recomendaciones. Eso sería, Presidenta. Gracias, María Claudia. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a algunas personas que están en el público que. También son defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua, a Lener Fonseca, que también es dirigente del movimiento campesino que también estuvo preso, quiero saludarlo a Loti Cunningham, bueno. A Loti Cunningham, que también ella es una gran activista de los derechos de los pueblos indígenas que también José Coleman, que no sé dónde está. ¿Y José se fue? ¿Se perdió el aplauso? <laughs> que es un joven activista de los pueblos indígenas, estaba recién acá. Bueno, a un joven jo, canciller, futuro canciller, a Luis Artola Rugama, también hoy camarógrafo, también estuvo preso. A Salega Solís, que también está acá de la Alianza Cívica a decir Elizondo, que ha hecho un gran, gran trabajo también con las madres de Abril, a Gonzalo Carrión, que ha hecho un gran trabajo también con los exiliados en Costa Rica. Y espero no, que no me falte, si es que hay alguien acá que yo no he mencionado, pido disculpas, pero por lo menos de los que estoy viendo desde acá, quería darles un saludo porque me parece importante reconocer uh, a todos los que están también acá que son muy importantes. Y eh, yo quería hacer un par de, de, de preguntas. Quería saber qué evaluación eh, jurídica hacen ustedes desde la perspectiva de derechos humanos sobre la ley de amnistía. La comisión ha hecho un pronunciamiento sobre la ley de amnistía, pero me gustaría eh, conocer la, 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 la opinión eh, de ustedes, de los abogados al respecto. Por otro lado, quería, Edardo, conocer la opinión o qué, qué evaluación han hecho ustedes. Tú mencionaste 30 campesinos que ustedes han documentado asesinados durante este año. Eh, la, la comisión ha sido bastante cuidadosa con las denuncias de, de los campesinos que han sido asesinados durante este año porque efectivamente es muy difícil obtener información sobre, el, sobre, sobre bajo qué ca condiciones esas personas han sido asesinadas. Hemos sido bien cuidadosas y es muy importante para nosotros conocer eh, la evaluación de ustedes sobre las condiciones en que esas personas han sido asesinadas, si hay algún patrón común. Eh, respecto de, de las muertes de esas personas, si hay un patrón común sobre quiénes son esas personas, es decir, si todos pertenecen a movimientos determinados, eh, si hay un patrón común de la manera en que esas personas han sido asesinadas, es información muy importante, si no nos la puede entregar ahora, se la llegar después. Y la otra pregunta tenía que ver con el tema del canal, que yo creo que ya la hizo la, la relatora especial. Eso, muchas gracias. Nos quedan 15 minutos, así que... Okay. Eh, gracias, ¿verdad?, eh, por la oportunidad una vez más. Eh, efectivamente, lo más preocupante en estos momentos para nosotros es cómo eh, están asesinando a los campesinos, pero que también, además de que los asesinan, los amenazan a los, sus familiares para que no salgan a denunciar, ¿verdad? Y eso es lo preocupante porque le dicen que si salen a denunciar eh, puede pagar con la vida a otro familiar y pues eso lo ha conllevado que algunas personas no quieran hacer la denuncia, ni pública, eh, ni privada, pero nosotros de alguna manera, de manera general, siempre hemos documentado y ahí tienen, este, les facilité, está este, parte de la información que nosotros tenemos, que se facilitamos ahí para que ustedes también se la queden. Eh, sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros es que no nos permiten que podamos organizarnos, no nos permite que podamos reunirnos, porque siempre están amenazando a los campesinos para que no participen en actividades, verdad? Porque eh, el régimen, nosotros nos seguimos preguntando cuántos muertos más tenemos que ofrendar para poder encontrar eh, el respeto a los derechos humanos. Ortega no está dejando que nos podamos reunir de ninguna manera. Siempre está amenazando a los campesinos, siempre está, este eh, poniendo eh, tropiezos para que no podamos eh, denunciar verdad estos esto acontecimientos incluso ahorita que eh, venía viajando para, para Estados Unidos también fui bajado nuevamente del avión y en ese momento eh, con la excusa de que tenían una maleta que, que venía algo en mi maleta cuando no es cierto verdad era una maleta que no era la mía pero una excusa como para querer eh, volverme a, a a secuestrar, ¿verdad? Eh, igual manera en Nicaragua nos persiguen todos los días buscando este, formas como eh, presionarnos para que nosotros también dejemos Nicaragua y nos vengamos al exilio como nos ha tocado a nuestros hermanos de lucha que están en el exilio. Eh, nos preocupa muchísimo que nuestros hermanos de lucha que han estado con nosotros más de seis años luchando en Nicaragua por eh, proteger nuestra familia, por proteger nuestras tierras, y eh, por ser defensores de derechos humanos han tenido que emigrar eh, de Nicaragua y están sufriendo en el exilio. Eh, lo que nos preocupa es este, que no solamente en Costa Rica están, sino en diferentes partes del mundo, pero nosotros quisiéramos que la comunidad internacional eh, nos apoyase para que pudiéramos salir de esta crisis y no tenga que emigrar una gran cantidad de nicaragüenses, porque al final la eh, cuestión migratoria también es un poco complicada para los nicaragüenses. Eso. Eh, nos preocupa muchísimo a nosotros y decirles que también eh, nuestros hermanos que también están secuestrados todavía este, por el régimen, ¿verdad? sabemos la cantidad de desaparecidos, eh, ya hay, hay más de, de 138 eh, personas que todavía son presos políticos, que nosotros sabemos lo difícil que, que la pasan ahí y porque están en las cárceles de tortura, ¿verdad? Como es la máxima seguridad donde nosotros nos tuvieron, como también manejan presos comunes que también los torturan cada vez que se les ocurre. Eh, y eso nos preocupa que también eh, creemos que de parte de ustedes también nos pudiesen apoyar cómo pudiéramos eh, hacer más para defender derechos humanos en Nicaragua. Eh, la violación de derechos humanos en Nicaragua es todos los días, pero sobre todo de manera selectiva como est lo están haciendo en el campo en estos momentos. Muchas gracias. Sobre lo relacionado a la Ley de Amnistía, consideramos que es una expresión más de la violación de derechos humanos. ¿Por qué? Las personas acusadas lo que se necesita es que se dicte la sentencia, que se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Los diversos grupos de abogados presentamos siete rutas de salida jurídica apegadas a nuestro proceso penal nicaragüense. Esta Ley de Amnistía ha sido utilizada de forma discrecional. Y voy a poner un ejemplo. José María Fuente González, del movimiento que pertenece a la población campesina, que creo estaba en la lista conciliada, fue excarcelado el día 20 de mayo. El mismo caso por el que fue excarcelado, no se le dictó los famosos archivos que están dictando las autoridades judiciales y por el contrario, se le reabrió el mismo proceso judicial, lo que lo obligó a irse al exilio ante el temor de ser nuevamente encarcelado. De igual forma, esto va a constituir un obstáculo para el derecho de acceso a la justicia de las verdaderas víctimas, de los asesinados, de los lesionados, de los torturados, de los secuestrados. Y ya funcionó en un caso, el caso de la joven médico brasileña, Reinea, que acción penal representa a su familia, que ya fue liberado eh, la persona acusada de ese hecho y que dicho sea de paso, admitió lo hecho en la primera audiencia. Y por otro lado, es también obstaculizar las futuras investigaciones que puedan darse sobre todo en algunos casos donde las familias no se han sentido que se le ha hecho justicia como el caso particular del periodista asesinado Ángel Gabona del cual la acción penal también representa a la familia de las víctimas y eso como dije anteriormente constituye algo más de la expresión de la violación de derechos humanos los presos políticos no necesitaban una ley de amnistía lo que necesitaban es que se apegaran a derechos las resoluciones judiciales y por el contrario esto que no cumple con los estándares internacionales y de igual forma Muchos de los escarcelados que han sido nuevamente encarcelados bajo figuras de delitos comunes. Eh, ese es la, el análisis que hemos hecho de, de parte de Nicaragua. Bueno, muchas gracias eh, por las preguntas. Eh, voy a responder a la relatora Margaret con la situación de violencia sexual eh, de las víctimas documentadas y ahí en el informe pueden encontrar... Eh, un par de testimonios de campesinas eh, que sufrieron violencia sexual terrible reiterada durante su detención eh, no han querido denunciar pero han tenido un proceso de acompañamiento psicológico eh, las condiciones de seguridad para ellas ahorita no existen no hay, tienen amenazas o tuvieron amenazas durante los actos de violencia sexual de tal forma que una de las expresiones que han mantenido en su testimonio es, no sabe cómo me siento cuando veo ese uniforme. O sea, no pueden ver ni siquiera las autoridades policiales y el, el, el terror que tienen de, de poder acudir ante las autoridades que debían de protegerles y son las que le han violentado a estos niveles y no garantizan ninguna seguridad pues es muy difícil en el contexto actual para muchas víctimas de violencia sexual acudir a las autoridades y presentar este tipo de casos contra la misma policía porque no hay manera de que se pueda garantizar estos procesos de investigación y que además se les pueda proteger eh, respecto del de estado en el que se encuentran las investigaciones de los procesos de, perdón de los asesinatos, Solo hay un caso de los 30 que se monitorearon, un caso eh, detenido, de una persona detenida. El resto está en investigación y en otros cerrados porque fueron abatidos en combate o eran narcotraficantes y la descalificación ya da por sentado un caso cerrado y que murió en esas circunstancias. O sea, no hay manera de que se investigue y eso es uno de los reclamos que existen de parte de las víctimas, eh, la falta de investigación. Para aclarar un, aclarar un poco las cifras, eh, mencioné inicialmente que hubieron 25 asesinatos en el campo, monitoreados por el CENID, en un periodo de prácticamente de 10 años. Hoy en día estamos hablando de 30 asesinatos en un año monitoreados eh, y reportados en diferentes medios de comunicación. Y si pueden ver en el informe que hemos compartido de estos 30 asesinatos, tres eran funcionarios de alcaldías opositoras, cuatro eh, eran comerciantes, un abogado y 11 víctimas tenían reconocimiento político opositor, dos eran familiares de esto y cinco eran miembros de la exresistencia. 22 casos se dieron en Jinotega y en la zona norte del país donde era el corredor de la guerra, prácticamente. Y 12 casos de estos 30 ocurrieron en el mes de julio, algo que mencionaban esta mañana de lo simbólico eh, y lo simbólico que representa julio también para, para el gobierno. Es decir, y en julio de 2019 asesinaron a 12 campesinos. Y la forma en la que los mataron en su mayoría fue con armas de fuego. Entonces eh, son crímenes que son perpetrados con planificación, con intención de eliminar y de ejecutar a toda aquel, pers aquella persona que es contraria al gobierno o que se han manifestado políticamente en contra. Y en ese sentido no hay investigaciones. Por eso es que en nuestra solicitudes estamos planteando que haya una fiscalía especial que investigue este tipo de delitos y que sea fiscalía sea independiente, que pueda garantizar a las víctimas el ser escuchada y el que se puedan llevar investigaciones conforme a los estándares internacionales de debida diligencia para que pueda haber justicia. En la medida en que no se detenga y no se mande un mensaje de que estos asesinatos deben de parar, van a seguirse cometiendo en el campo, en zonas despobladas y, eh, y van a seguir siendo aterrorizadas toda la población campesina. También este, eh, mencionar que eh, la condición de, la, de los campesinos desplazados muchos de ellos están buscando formas de subsistencia en Costa Rica y de autosostenibilidad algunos están este, integrándose a labores agrícolas eh, o, o de trabajo de la tierra pero no ocurre en todos los casos y muchos no logran poderse integrar los permisos laborales no son este eh, no no tienen y no conducen a, efectivamente a un trabajo inmediato entonces hay muchas necesidades en la población desplazada que seguramente están recogidas en el informe que recién presentó la Comisión Interamericana y que agradecemos desde ya que se haya puesto eh, el ojo en esta problemática. Realmente es una responsabilidad del gobierno de Nicaragua lo que está pasando a los nicaragüenses dentro de nuestro país y fuera de nuestro país y por lo tanto esperamos que esta situación eh, termine lo más pronto posible y se pueda resolver. Eh, y agradeceríamos mucho que la comisión siga dándonos este acompañamiento que nos ha venido dando a lo largo de este proceso. Eh, solamente eh, respondiendo sobre la pregunta. Sobre la pregunta eh, con lo del canal, ¿verdad? Eh, como decía Wendy, este el convenio ya se venció, ¿verdad? Que era para seis años, en julio de 2019. ¿verdad? pero aún así Ortega eh, a estas alturas ya debió de haber derogado la ley 840, más sin embargo no lo ha hecho, insiste, verdad, porque todavía hace poco salió en público diciendo de que no ha descartado la construcción del canal interoceánico, cuando ya sabemos eh, cómo nos perjudicaría si eso este se, se hiciera, verdad. Pero yo creo que es una forma de que le ha pretendido despojarlos de nuestras propiedades a los campesinos, pero también la ambición que tiene como explotar a los recursos naturales porque eh, nosotros de alguna manera hemos unido esfuerzos también eh, con nuestros hermanos indígenas que están en las franjas canaleras que también son eh, amenazados de ser desplazados de sus tierras, pero sobre todo que ellos también han estado a la defensa de sus tierras, igual que a nosotros, pero la preocupación de eso es cómo eh, Ortega sigue reprimiendo, ¿verdad?, a los campesinos, y como decía al principio, no importa cuántos más tenga que asesinar, con tal hacer lo que él quiere, porque no respeta la vida de las personas, no respeta eh, los derechos humanos y ni, ni la propiedad privada. Eh, nosotros eh, Seguimos organizándonos para defender nuestras tierras, como lo hemos hecho más de seis años, ¿verdad? Y pues es una decisión de los campesinos que hemos tomado que si somos desplazados en estas tierras, pues iríamos a morir, como hemos dicho, en las calles, eh, de hambre, y preferimos nosotros morir defendiendo nuestras tierras antes que ser desplazados por la responsabilidad que tenemos, por nuestros niños, y, y no podemos la verdad este, ceder estas tierras que tanto nos ha costado, que nos han heredado nuestros ancestros. Bueno, eh, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por, por haber venido y darnos toda esta información. Eh, un comentario sobre, solo sobre la Fiscalía Independiente. Como ustedes saben, para poder crear una Fiscalía Independiente nosotros requerimos el acuerdo del, del Gobierno, por lo tanto no es un tema que en estos momentos esté en las condiciones para ser franca. Así que por ahora lo que sí es que volvemos a reiterarle al Estado de Nicaragua la disposición permanente que tiene la Comisión para, que, para volver con el Meceni. Nos parece que sería cierto, eh, una señal muy importante que el Meceni pudiese volver a, a, al país, eh, tanto para prestar asistencia técnica al Gobierno en materia de derechos humanos como para poder también acompañar a las víctimas. Eh, reiterar nuestro compromiso y apoyo eh, con ustedes. Nosotros, como ustedes saben, estamos permanentemente monitoreando la situación. Vamos a continuar cierto acompañándolos a ustedes. Y en ese sentido, toda la información que ustedes nos pueden hacer llegar es fundamental. Este informe que nos han, nos han entregado para nosotros va a ser muy importante la situación cierto eh, de la de la de los asesinatos de campesinos eh, ha sido un tema que nos ha estado preocupando en las ulti en los últimos meses y es una información que es muy importante poder tener y poder tener de, de la manera más detallada posible así que Agradezco mucho eso y por otro lado aprovecho de, de decirles que eh, vamos a estar pendientes de su retorno a Nicaragua y cualquier problema que ustedes tengan, por favor, nosotros ustedes saben, tenemos distintos mecanismos para que ustedes no, nos hagan saber cualquier problema que tengan al ingresar. Eh, el Mecén está siempre pendiente y tomaremos las medidas que podamos tomar en caso que tengan cualquier problema al ingresar. Eh, esperemos que no, pero vamos a estar pendientes de aquello también. Así que muchas gracias.